Lectores, bienvenidos una vez más a este canal llamado Un Lector Nocturno. Espero que estén teniendo un horripilante camino a Halloween. Hoy vamos a comenzar ya a platicar de los relatos que me tocó leer de Carmen María Machado. Y el primero se llama Especialmente Perversos. En este relato vamos a seguir a una pareja de detectives. Ellos trabajan en un grupo élite de la ciudad de Nueva York resolviendo crímenes sexuales. Así que ya tienen una idea de a qué se van a enfrentar: asesinatos, violaciones, desapariciones que no tienen una conclusión, todo ese tipo de situaciones que son de verdad muy desagradables, pero es el trabajo al que ellos tienen que acudir día con día. Debido a esto, se van a encontrar con un sinfín de personajes que guardan secretos y ellos son los encargados de tratar de sacarles información para cerrar las investigaciones en los que ellos están inmiscuidos. Por tal motivo, no es extraño que nuestros protagonistas vayan a experimentar secuelas no tan agradables, porque trabajar con este tipo de situaciones pues no es muy bonito que digamos. Así que además de afectar en su vida laboral, afecta su vida personal, con sus relaciones amorosas, con su familia, con sus amigos, incluso ya de una forma mucho más interna. Imagínate que diario te levantes con la noticia de que tienes que ir a investigar el asesinato de una persona. Llega algún punto en el que tu cerebro se fragmenta y te hace pensar muchas cosas. Incluso que puede llegar a existir una criatura enorme, llena de maldad, y que la ciudad en la que tú vives se encuentra sobre ella, en su espalda, y que juntos navegan en esta inmensidad de incertidumbre. Puede llegar a pasar eso para tratar de darle una explicación a tanta asquerosidad a la que estás expuesto día a día. Pero ¿qué pasaría si eso no fuera producto de tu imaginación? ¿Qué pasaría si de repente empiezas a escuchar un sonido que se asemeja al latido de un corazón, que te lo encuentras en cualquier lugar de la ciudad al que tú vayas? En el callejón más oscuro o en la plaza más iluminada, ahí logras escuchar ese latido de un corazón del que no puedes escapar. ¿Qué pasaría si un día empiezas a ver fantasmas de las investigaciones en las que tú estás trabajando, o que de alguna u otra forma empiezas a sentir algunos eventos que van a pasar en el futuro? Puede sonar descabellado, pero es justamente eso lo que comienza a pasarle a nuestros protagonistas. ¿Podrán descubrir qué fue lo que detonó todo eso? Solamente podrán saberlo ustedes si leen el relato de Especialmente Perversos. Nocturnos, si esto les sonó, si les recordó algo, es porque básicamente es un fanfic de la serie La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Los protagonistas incluso se llaman Benson y Stabler. Y la estructura también es muy curiosa, porque hagan de cuenta que se metieron ustedes a Wikipedia a ver el listado de los capítulos y ya ven que cada capítulo te da una breve descripción. Pues así es la estructura de este relato. Se va de capítulo en capítulo. Se me hizo bastante interesante, bastante creativa. Pero básicamente podría decir que fue de las pocas cosas que me gustaron. No les voy a mentir. Sí, el aspecto de estar mezclando estas dos temáticas, los feminicidios a los que se enfrentan los protagonistas, y ponerles por ahí un aspecto sobrenatural para ver cómo esto afecta en la psique de los protagonistas, creatividad. Pero cómo se ejecutó, la verdad es que no me gustó tanto. Aquí el aspecto principal por el que no lo disfruté es porque no estaba entendiendo. Sentía que hacía falta mucha información, que veía nada más 2 minutos de un capítulo de 40 y por eso no estaba entendiendo, y me hacían falta detalles para yo poder armar el rompecabezas completo de lo que el relato nos podía haber estado dando. Y ese aspecto de no saber y de no entender qué era lo que estaba pasando, no lo disfruté tanto. Incluso al final, aunque sí se da cierto cierre a la temática, sentí yo que hacía falta algo más,
como que todo fue muy apresurado, y tal vez eso tiene que ver porque la autora quiso incluso copiar la forma en cómo se estructuran los capítulos de la serie, que si ustedes la han visto saben que a veces la serie termina de una forma muy abrupta, en donde sí se da cierta resolución, pero te deja con una ansiedad de quiero saber más, quiero saber cuál fue el destino de nuestros personajes. Así es la serie, y tal vez la autora quiso reflejar también eso en su relato, pero aún así no lo disfruté porque no fue solamente el final, durante todo el relato me sentía yo con necesidad de saber un poco más, de que no se me estaban dando los detalles completos, y por lo tanto al final no creo que haya entendido como tal la historia de lo que se nos está contando aquí. Entonces ese fue el primer relato, especialmente Perversos, un bonito fanfic agradable para mí, no tanto, pero me gustó la idea de la autora. Ya ustedes, si lo han leído, me gustaría saber su opinión en la parte de abajo en los comentarios, pero bueno, yo espero que tengan una muy buena semana y que lean un escalofriante libro.